Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos mazazos y bienvenidos a mi opinión sobre el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. Esta es una nueva serie en el canal, va a ser un tipo de vídeos que nunca he hecho, el tema de, bueno, analizar las carreras de Fórmula 1, ya que estoy súper hypeado. No estoy tan hypeado con la Fórmula 1 desde la temporada en la que Alonso fichó por Ferrari, que ahí estaba yo, vamos, ilusionadísimo. Luego ya con el dominio de Mercedes, pues un poco se bajó esa chispa de la Fórmula 1, ese picorcito de la Fórmula 1, pero es que esta temporada tiene una pinta espectacular. Como veis, se llevó la victoria Lewis Hamilton y completaron el podio Max Verstappen y Valtteri Bottas. Luego tenemos ahí a Norris, Sergio Pérez con una pedazo de remontada, Charles Leclerc, Ricciardo, también tenemos ahí a Carlos Sainz, noveno Tsunoda, que también hablaremos de él, y Lance Stroll completó el top 10. Y una cosa que no quiero que pase desapercibida, ojo, porque en la quali los 7 primeros de Max Verstappen pole a Lando Norris séptimo estuvieron en un segundo entre todos, a un segundo de diferencia. La verdad que esto pinta bien para el futuro de temporada. Ahora sí, vamos con el análisis de la carrera. Voy a mencionar ciertos pilotos, no voy a mencionar a todos porque al final quiero centrarme en los que me han llamado la atención, y empezamos por Sergio Pérez, que tuvo un problema en la salida, en la vuelta de formación, tuvo un cortocircuito según dijeron por la radio, el coche se quedó desconectado y bueno, tuvo que irse a boxes. Tuvo suerte que pudo salir desde el pit lane y además en la primera vuelta, con la bandera amarilla, el safety car provocado por Mazepin, pudo reengancharse a toda la parrilla, así que bueno, aprovechó también para entrar a boxes en ese safety car, y bueno, la verdad que hizo una remontada espectacular. Y le doy mucho mérito a esa remontada porque no es lo mismo hacer una remontada con tu equipo de toda la vida, como pasó el año pasado cuando consiguió la victoria con Racing Point, sino que aquí en este caso era, oye, debut con Red Bull, tienes ganas de hacerlo bien, además tienes mucha presión porque por fin te han dado un coche que tú pedías, un coche competitivo, y claro, el picorcillo y los nervios estaban ahí, y oye, acabar top 5 estuvo muy muy bien. Bueno, vamos ahora con nuestro querido Mazepin. Creo que ya para la mayoría de aficionados a la Fórmula 1 es nuestro héroe, bueno, nuestro antihéroe, mejor dicho. Y a ver, no se puede hacer así. La ha liado primero con temas fuera de pista, extradeportivos. Bueno, venga, te doy la mano. Llegas a la quali, trompo, te doy la mano. Siguiente parte de quali, quieres adelantar a todos cuando están esperando para hacer su vuelta, cosa que es, digamos, un código ético, el ir todos en línea y esperar que cada uno arranque y tire fuerte para la vuelta cronometrada. Y él decidió pasar a todos, se pone primero, llega a la curva 1, trompea, bandera amarilla y a tomar por saco las vueltas de todos los demás. Vale, bien, Mazepin, perfecto. Y ahora, llega la carrera, va último. Sustito en la primera salida de curva de la 1, porque el coche le pega un trallazo que se ve en la replay, y de repente, en vez de estar tranquilo, no. ¿Qué decide hacer? Sigo forzando y en el siguiente vértice, inmediatamente, pum, trompito y coche roto, a tomar por saco la carrera. Pues muy bien, Mazepin, muy bien. Venga, seguimos. Una de las notas positivas para mí de esta temporada, bueno, lleva haciéndolo varias temporadas, pero yo estoy muy contento porque McLaren ha vuelto a esa parte superior de la parrilla, a esas luchas por el podio. Creo que esto tiene gran mérito, gran parte del mérito Zak Brown, porque le ha dado a McLaren un color diferente. De hecho, lo he comentado con mi chica el otro día, que antiguamente McLaren se veía como un equipo así, pues eso, típico equipo raro, de métodos, pues eso, muy, muy suyo, y de repente McLaren ahora se ha convertido en el equipo del pueblo, por así decir. O sea, al final a todo el mundo le cae bien McLaren, además tiene dos pilotos que son geniales, como Ricciardo o Ricciardo, como queréis llamarlo, y Lando Norris, y yo creo que McLaren va a tener una temporada muy buena. De hecho, vimos una primera parte de la carrera, primeras 2, 3, 4 vueltas entre Lando y Ricciardo espectaculares, luchando cuerpo a cuerpo con mucho respeto, además eran compañeros de equipo pero pelearon a muerte, y luego pues hay que destacar esa P4 quedó Lando Norris, que fue increíble, buen resultado, así que yo les auguro una buena temporada seguro a ellos. Vamos ahora con el producto nacional. En primer lugar, Sainz, que justamente ayer en el directo en Twitch lo comenté y luego vi que un tuit, bueno, me dijeron que puso un tuit justo diciendo Sainz lo que yo pensaba de él, que era, hizo la salida bastante conservadora, él sobre todo quería no tener accidentes, no tener fallos, por tanto lo hizo poco a poco y se le vio midiendo mucho los riesgos, no quiso ser demasiado agresivo, y se eso notó en cuanto al ritmo al principio de carrera, las peleas, que siempre salía perdiendo, y al final, bueno, pues a base de ritmo y un coche que el Ferrari, pues bueno, vuelve al top 10 de forma más o menos cómoda, consiguió esa P8 que le viene muy bien para sumar los primeros puntos con la escudería y poco a poco ir mejorando. Ay, y bueno, vamos a ver. Alonso, bueno, pues parece que no ha cambiado nada, vuelve a la Fórmula 1, él saca lo mejor que tiene dentro, en la cual y hace un pedazo de P9, llega a la carrera, comienza súper agresivo, adelanta a Carlos Sainz, pelea muy bonita con varios pilotos en la parrilla. Y bueno, pues fallos en los frenos traseros, tiene que abandonar y lo de siempre, un poquito decepcionado, pero bueno, tampoco esperaba demasiado, la verdad. Eso sí,
Cabe destacar que entre Sainz, Alonso y Vettel tuvieron una lucha espectacular. Se vio que había ahí, ya fue un momento de carrera en los que disfrutaban. Yo creo que más que, o sea, evidentemente, aparte de táctica de carrera, de querer adelantar y ganar posiciones, se les vio disfrutar. O sea, yo vi esa pelea y dije, ¡buah, se lo han pasado increíble! De hecho, esto ya lo enlazamos con Sebastian Vettel. Sí, cometió un error muy grande con Ocon. De hecho, él pensó, es culpa suya, no sé qué, se ha movido. Hombre, no, Vettel, te moviste tú, le pegaste un buen zurriagazo por detrás, un buen punterín. Muy típico de la F3 en iRacing. Creo que tiene futuro como iRacer. Y es verdad que, más allá de eso, el hecho de no estar en Ferrari y ya no tener esa presión, esa presión mediática, sobre todo en la escudería que tenía los últimos años, yo le he visto disfrutar realmente. Cuando le he visto pelear en pista y le he visto conducir, no sé, es una percepción mía, una sensación mía, le he visto disfrutar bastante. Y el hecho de estar con un equipo que no tiene la presión que pueda tener un equipo como Red Bull o Ferrari, le va a hacer disfrutar. Evidentemente, los resultados pues van a ser los que son, porque al final Aston Martin no está como estaba Racing Point el año pasado y pues va a sufrir en cuanto a resultados, pero yo creo que a Vettel le vamos a ver con mucho picorcillo, muy disfrutón. Ojito, ojito con el primo de Takuma Zazo, ojito con Tsunoda, que quedó noveno con el Alfa Tauri, y noveno porque en las últimas vueltas le hizo un dive bomb a Stroll espectacular en la curva 1. No salió en la retransmisión oficial, pero fue increíble. Y ojito con Tsunoda, que es pequeñito, pero no veas cómo pelea, ¿eh? Y ahora vamos ya con los líderes de la carrera, con Verstappen y con Hamilton. No quería hacer un vídeo demasiado largo, así que bueno, vamos a ir ya al grano. Lo primero de todo, Verstappen salía en pole, pero empezó a decir que tenía problemas con el diferencial en el coche. Al final le quitaba un poquito de estabilidad y siempre iba incómodo. Eso de ir primero ya te da, digamos que más que al ataque vas a la defensiva, y cualquier problema te da más picorcito. En ese sentido, Hamilton con un coche para mí inferior, o sea, Mercedes estaba por debajo de Red Bull en esta carrera, hizo un undercut en la primera parada, le comió la tostada a Red Bull desde el muro y adelantó a Verstappen, y a partir de ahí fue una lucha de, oye, yo hago undercut, paro antes, salgo con ruedas nuevas y gano tiempo en esas primeras vueltas, pero luego mis neumáticos al final del stint van a estar mucho más viejos que los de atrás, que los de Verstappen, así que tocaba un poco regestionar el cómo cuidar neumáticos y cómo defenderte luego cuando llegas a Verstappen con ruedas más nuevas. De hecho, es lo que pasó al final, porque Hamilton paró en boxes a falta de 18 vueltas, puso neumáticos nuevos y tuvo que gestionar ese desgaste durante 18 vueltas para final de carrera. Verstappen llegó, pelearon, y aquí viene la polémica de la carrera. Lo que pasó fue que Verstappen adelantó en la curva 4 por fuera a Hamilton, además lo hizo muy bien. Primero amagó en la curva 1, hizo que Hamilton la defendiese, salió más fuerte que él con más inercia después de la curva 1, y en la curva 2 por fuera consigue adelantarle. ¿Y qué ocurre? Que fue en la 4 por la parte exterior de pista, y aquí viene el problema. Porque, según se dijo, Race Control monitorizó esa curva 4, la salida, porque ganabas tiempo al salir por fuera de pista en la quali, lo monitorizó para no contar los tiempos que hiciesen esa trampa. Luego en carrera dijeron que no lo monitorizarían. Es decir, no monitorizarlo quiere decir que no van a sancionarlo en principio, pero sí que pidieron a los pilotos pues ceñirse al reglamento de no aprovecharse de forma antideportiva de esa curva 4, de esos límites de pista, cosa que Hamilton, hasta 29 ocasiones he visto en internet, se saltó ese límite. Pero claro, él dijo, oye, es que no hay límites, ha dicho Race Control en el briefing que no hay límites, por tanto, pues yo voy por ahí, se estaba jugando. ¿Qué pasó con Red Bull? Se quejó a Race Control, oye, que estaba Hamilton y muchos más pilotos saltándose la curva 4 por fuera, a lo bestia, ganando tiempo, y mi piloto Verstappen no lo está haciendo. Vale, Race Control de repente cambia de criterio durante la carrera, ahí está el fallo, para mí todo este problema viene de Race Control. Dice a mitad de carrera, oye, ojo Hamilton, que a partir de ahora, como vuelvas a hacer esa curva 4 por fuera, yéndote fuera de los límites, te voy a sancionar. Vale, pues Hamilton dice, ok, deja de hacerlo. Hamilton dejó de ir por fuera de los límites. Llega la pelea entre Verstappen y Hamilton. Verstappen adelanta en la curva 4. No sabemos, ahí habría que ver más replays, pero no hay demasiadas. Entonces, no sabemos si se va por fuera porque le echa Hamilton o se va por fuera por ganar velocidad. La cuestión es que el mismo equipo que se quejó de esos límites de pista en la curva 4 fue el que luego, después del Race Control decir que se iba a sancionar, se lo salta los límites de la curva 4, y claro, ¿qué hace Race Control? Oye, ahora señores de Red Bull, tenéis que dejar a pasar a Hamilton porque Verstappen le ha adelantado yendo fuera de los límites de pista en la curva 4. Justo o injusto, pues ¿qué opináis vosotros? Dejadme en los comentarios. Yo creo que aquí el problema más grande viene de la parte de dirección de carrera, de Race Control, porque si dices una cosa, a mitad de carrera lo cambias, y luego justo el que se ha quejado es el que comete el error, yo creo que fueron coherentes dentro de su incoherencia de cambiar las normas durante la carrera. Entonces,
para mí Hamilton no tiene ninguna culpa. No estoy de acuerdo con que le hayan regalado la carrera a Hamilton, sino que se ha hecho un lío. Es verdad que ha salido beneficiado, por suerte, en este caso Mercedes y Hamilton. Incluso chapó por Verstappen porque la entrevista post carrera no fue nada hiriente, no quiso entrar en la polémica y yo creo que fue bastante maduro, cosa que Verstappen necesita. Creo que ese Verstappen, aunque es una cosa fuera de carrera, ese Verstappen me hace pensar que puede ser campeón del mundo pronto, porque si tiene esa agresividad, ese talento que siempre hemos visto en pista, pero además lo une con esa madurez de campeón, puf, ojito con él, ¿eh? Y para terminar el vídeo vamos con los premios de los mazazos. El mejor de la carrera para mí ha sido Lewis Hamilton. Al final, un coche que no era superior ha conseguido llevarlo hasta la victoria. Vale, a ver, era segundo en la parrilla, pero en vez de quedar segundo ha quedado primero. Por tanto, chapo por él, por Lewis Hamilton, para mí el mejor. Desastre de la carrera, pues a ver, Mazepin, vaya fin de semana, espabila, porque así no se puede empezar la Fórmula 1. Poco a poco, ve poco a poco. Para mí la remontada se la lleva Sergio Pérez, que vale, sí, tenía el mejor coche de la parrilla, pero es verdad que empezar mal en tu debut con un equipo y poder sobreponerte y acabar top 5 después de estar último en la primera vuelta, ni tan mal. Y por terminar, la sorpresa de la carrera para mí ha sido Tsunoda, porque con el Alfa Tauri ha hecho top 10, además ha quedado noveno, buenos adelantamientos, buena gestión de carrera y le auguro bastante buen futuro en la Fórmula 1. Dicho esto, mazazos, espero que os haya gustado el vídeo. En unas semanas tenemos el Gran Premio de Imola, espero que os guste este análisis para poder repetirlo más veces y dejadme en los comentarios cualquier cosa que queráis, también opiniones sobre la carrera y cuál ha sido para vosotros pues eso, el mejor, el desastre, la mejor remontada y la sorpresa de la carrera. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!